No sé por qué extraña razón no se grabó el audio y espero que no se escuche lo de los ricos tamales deliciosos o tamales oaxaqueños. Pero bueno, esperemos que no. Y tampoco sé por qué se mueve tanto mi celular, la pantalla. Bueno, estoy grabando el audio después. Uy, esto es mi pedido de Arabella. Ese es el nuevo perfume que salió. A mí me cuesta 60, pero en catálogo cuesta 90, por lo que estaría ganando 30 pesos. Y se sigue moviendo la imagen. Ah, aquí lo estaba oliendo y la verdad es que me gustó. Según yo, tiene como unas notas cítricas, si mal no recuerdo. Perdón, esto ya tiene días que lo grabé. Y hasta ahorita que lo intenté subir, pues me di cuenta que no, el audio no estaba. No se escuchaba nada. Y solo es en una parte. Porque son. Les voy a mostrar en este video Avon, Fuller y Arabella. Entonces son. Creo que lo de. Lo de Fuller sí se escucha. Y esa es de la nueva línea, de la línea de seda de Arabella. Esta es un rímel y tenía un precio de 29.99 y por 2 tengo una ganancia de 10.33. Es decir, 5.15, 5.16 por cada uno. Y sigo esperando a que no se escuche eso de los tamales porque si no voy a tener que volver a grabar el audio. Y bueno, aquí me tardo porque estoy buscando el precio, pero bueno. Seguimos esperando a ver qué otro producto es el que continúa. Es otro rímel, que es porque son dos. Ahí está. Creo que estoy agarrando, sí, unos barnices, igual de la misma línea. Cada barniz tiene un precio de 20 pesos, una ganancia de 5.16, bueno, 19.99. Y si mal no recuerdo, son 6 tonos. Está el rosa, un como color vino, uno moradito, ese azul que puse al principio. Y uno que según yo era blanco, pero no tiene como, no sé, un toquecito de entre café y gris, no sé, tiene aperlado, un tono aperlado más o menos, no. No les sabría decir, pero bueno, ahí está. Esos están disponibles para venta inmediata por si a alguien le interesa. Y sigo esperando. Y es otro. Yo creo que mi celular estaba fallando, por eso hacía esas tomas, como que. No sé por qué estaba así. Igual no entiendo por qué no grabó el audio, pero bueno. Se mueve mucho. Voy a Ay, espero que no se maree, pero bueno. Pero bueno. Esos son labiales en crayón. Ese es como un tono, está un tono rojo y un morado, si mal no recuerdo qué es lo que compré. Lápiz, no. Crayón labial, 29.99, una ganancia de 7.75. Y pedí dos de esos. Y bueno, ahí estaba buscando el tono. Les decía que no alcanzaba a ver y lo estaba tratando de enfocar. Pero bueno, es más adelante. Así que voy a tardar un rato ahí mostrándoles el labial, mostrando, queriéndoles mostrar el tono que ahorita no recuerdo. A ver, aquí viene, no, no viene el tono. Solo dice que es el MM536 y el MM539. Ahí está el otro. Igual, ahí se les estoy mostrando el tono. Y la pantalla se sigue moviendo. No me di cuenta de eso, solo pensé que era hasta al principio. Y ese es un labial líquido. Ay, ¿dónde está? Bueno, dice que es un tratamiento reparador. 39.99, una ganancia de 10.34. Y él estaba igual mostrando el tono. MM528 y MM613. Me parece que son. Bueno, ahí espero que se vea el tono, espero que enfoque. Ahí
Ahí está el otro tono. Eran dos, uno rosa y uno rojo. Ah, y les mencionaba que faltaban algunos productos porque ya ese día había ido a entregar. Faltaba una, bueno, dos lámparas recargables que tenían un precio de 99.99 por las dos, una ganancia de 34.48. Y les mencionaba ahí, esa es una funda para celular. Esa, bueno, protector, fueron dos, 20, 19.99. Una ganancia por ambas de 6.89. Y bueno, ahí les muestro una. Y les dije que iba a buscar si no estaba la otra. Y sí, sí la encontré. Sí me llegaron las dos. Yo pensaba que me faltaba una, pero ya revisé bien la caja. Y sí, llegó todo mi pedido. Y ese es. En mi pedido anterior, que no les pude hablar porque estaba enferma, me faltó ese desodorante. Y este, pues, me lo dieron en esta ocasión. Se supone que, bueno, ahí este es un delineador. Lápiz delineador 14.99, una ganancia de 3.87. Se supone que en esta campaña también iba a llegar una jarra con vasos, la cual está agotada y me va a llegar en la siguiente campaña, la misma que se va a co cobrar en esa campaña. En esta no me la están cobrando, solo me marca agotado. Les muestro el catálogo, pero ya se lo subí, bueno, ya se les había subido las fotos que tomé del grupo de apoyo. Y ahí les muestro el perfume. Ahí está. Y ese botecito que se ve, perdón, es un perfume sólido. Es lo que me llamó la atención. Y la rosita es un broche, si mal no recuerdo. El adorno que tiene. Ah, y les hago mención que estoy promocionando unos productos. Son unas cremitas y lencería de Victoria's Secret. Alguien tuvo que ir a Estados Unidos por ciertas cuestiones. Y bueno, en un ratito que tuvo libre, se fue a una tiendita y aprovechó para traer algunos productos. No son muchos. Creo que es lo siguiente lo que les voy a mostrar. Y bueno, ahí estoy tratando de arreglar mi collage que hice. Y ahí les muestro, ese es un top. Dice talla XL, pero según yo es como una talla mediana grande. La verdad es que no lo quise estirar mucho. Ahorita van a ver que lo intento estirar, pero no lo quise estirar para no dañar el elástico. Y vean, atrás tiene, bueno, me gustó ese detalle que tiene. Miren, está súper bonito. En mi Facebook tengo las fotos de cada prenda y ahí están los precios. Ahorita no los recuerdo. Bueno, ahí se los trato de mostrar. No me di cuenta que como que no se ve bien. No se aprecia todo, pero les repito, en mi Facebook tengo las fotos. Y ahorita les voy a mostrar otro que es el mismo, pero en, digamos, diferente estampado. Pero tiene igual el detalle atrás, que está súper padre. Y este es de la marca Old Navy, me parece que se llama. Y bueno, eso es, ya es la lencería. Todo es talla M, pero hay cacheteros, hay panties y hay hilo dental, me parece. Y bueno, ahí tiene detalles. Tiene esos resortitos. Y no me fijé, vean, no me fijé que no se alcanzaba a apreciar bien. Pero bueno, ahí está mi intento de mostrarle la lencería. Y bueno, lo que sigue pues más lencería, se las muestro. Esa de flores está, bueno, a mí me gustó y tiene un toque arriba de transparencia. Ahorita se los voy a mostrar. Les repito, todas son en talla mediana. Ese está padre porque tiene el detalle de las letras pink. Estas son de Victoria's Secret, perdón. Ese es el detalle que les muestro. Ahí está. Ah, y este se supone que es de la ropa que no sé. Como no tiene costuras, pues no se nota si usas ropa pegadita.
Entonces, y ahí está el detalle que les hago mención, que dice pink. Espero no pasarme de donde ya hay audio. Ese se ve un poco más deportivo. Ahí les muestro que tiene las etiquetas. Miren, se ve padre. Bueno, a mí me gustaron, la verdad es que me gustaron todos. Igual tiene las letras que dice pink. Ese también me gustó. Tiene como el uno que les mostré el detalle en la cintura. Tiene las letras atrás, pink. Perdón, no entiendo por qué. Bueno, ahí se ve un poquito mejor. Hay uno que es de paletita. Ah, ese exactamente, ese de paletita. Me gustó también. Y ese, como que cubre un poco más la parte de atrás. Hay de todos los cortes. Y ese sí, si mal no recuerdo, es hilo dental. Y el toque sexy. Ahí está. También está padrísimo. Bueno, a mí me gusta. Es un corte diferente, según yo, a los que ya les había mostrado antes. Ese es, se parece mucho al rosita, que al gris con rosita. Pero según yo, pues en las orillas sí tiene tela. El anterior como que tenía un corte que dejaba y ese tiene mucha transparencia. Dejaba como que ver más piel. Pero miren, ese está padrísimo. Bueno, a mí me gusta. Transparencia. Y el color también me gusta. Ese también me gusta mucho, pero ese es un hilo dental. Tiene el detalle en la cintura que la verdad es que me gusta muchísimo. Pero yo no uso hilo dental. Ah, ya recordé qué es lo que sigue. Son las cremitas, los aromas de, bueno, las cremitas. Según yo aquí. Ah, sí, ahí les estoy mostrando las cremitas. Bueno, según les mencionaba el nombre de la crema, pero pues ahorita no lo alcanzo a ver, así que solo van a ver las cremas. La verdad es que nos metimos a varias páginas para ver más o menos el precio. Y bueno, hay algún, según yo, esas son de edición especial. Igual las que tienen, ahorita van a ver que tienen como florecitas, como... creo que esas son las normales. Manejan dos precios. Por ejemplo, en una que acabo de ver, están en 2.40 las normales y en 2.50 las especiales. Esa es la edición especial. Esa también, según, es edición especial, según las páginas. La verdad es que yo no sé, nada más me dijeron, pues véndelas ahí. Les digo, checamos, estamos checando precios y ahorita tiene un precio en la página. No sé si al rato la persona que me dio los productos me diga, no, ¿sabes qué? Cámbialo. Ahorita tienen un precio, por eso no se los estoy mencionando. Tiene un precio y no sé, porque ya me ha dicho, no, sí, cámbialo, no, sí, ponlo a eso, no, no sé. Seguimos checando precios, obvio, no va a regalar los productos. O darlos al costo que le dieron, se los dieron a esa persona, pero si sí quiere sacarle un poquito, también quiere que se vendan, pues no, que no tarden tanto en venderse, por eso estamos checando en las páginas. Hay una página que, uy, creo que eso ya es eso sí ya es mi voz, así que voy a quitar mi voz y ya van a escuchar lo del video. Perdón, quería decir que este video ya tenía voz, pero no tiene voz, así que continúo con la narración. Esos son desodorantes, pedí para pies 5. En catálogo cada uno tiene un costo de 32 pesos. Y bueno, la chica los dio a 120. Bueno, me cobró 120 por los 5. Ahí les muestro, son 5. Ahí hay más.
Sigo mostrándoles. Y bueno, sí les comentaba que de las cremas y todo eso, hay una página que tiene los precios muy económicos a comparación de las otras, así que creo que es como clon. Esos en catálogo tienen un precio de 40 pesos cada uno. Ahí me los dejó por los 6, por 6, 178, según me los cobró a 33 cada uno. Sí, tiene los costos bajos, entonces yo creo que son clon los productos. No sé, pues. Porque ni es el precio que le costó a la persona, las cremas ni todo eso. Entonces, por eso, de ahí deduzco, tal vez como ella compra, pues, mayoría, tal vez a ella le cuestan más económicos, le salen más económicos, no lo sé. Ese, uy, ese es el chonino. Bueno, les hacía mención, porque según yo lo iba a hacer como en partes este video, incluso ahorita van a ver que les digo que, según aquí ya me había despedido, esa es una mascarilla que me faltaron de pedido anterior y esas costaban, son tres, costaban 54 por las tres, cada una costaba 38. Seguimos, tuve que cambiar de Eso sí, ya celular según quiere porque mi voz. Esperemos que sí. se acabó la memoria. Ese es un bueno, es para aplicar mascarillas. No tengo los precios del catálogo, solo tengo los precios en la que me los dejó. Y bueno, aquí dice que es 33 pesos, 5 desodorantes íntimos 120. No es cierto, para pies 120, 6 íntimos 178. Bueno, me pedí unos tenis, estos me los dejó en 2.48. Tenis. Estas cremitas 28 me parece. Sí, no. 2. 3. Las tres mascarillas de pepino 54. Y bueno, pensé que a ver qué me está cobrando esto. Según yo le había pedido de rosas y me dio estos dorados. No sé si ella se dio cuenta que no son los que yo pedí o si los pedí en otra campaña. Ay, ya no recuerdo. En mi memoria. Que aquí no me aparece, no me los está cobrando. Es que me dio varios regalitos, ahora se los voy a mostrar. Pero quiero checar, verificar. No, tenis, kit aplicador, crema, crema gel, Click Sport, no. Así es, gel Sport, ¿no? Clear Skin Sport 24. Este es gel reductor de imperfecciones. Y no, no me aparece. Uy. ¿Por acá? Creo que siento canto. Ay, tuve que cortar porque tocaba la puerta. Ah, y les decía que no encuentro. Estos tal vez no los dio porque no encuentro. Yo quería los rositas. Tal vez y sí se dio cuenta que fue error y no sé, no entiendo. Voy a preguntar. Me regaló este que este va a ser para mí porque. No, mentira, porque creo que yo aún tengo la mía. Voy a buscarla, porque esa me gustó mucho. Es una de pepín, de mascarilla de nocturna con veneno de víbora, que me encanta. Te la pones en la noche y en la mañana la piel está súper, 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 súper suave. Me regaló este maquillaje que ya no recuerdo si me gustó o no me gustó, pero pues eso más va a estar, pues lo voy a poner a la venta. ¿Y esto qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es un labial, creo? Oh, sí, miren qué bonito está. Es de la línea 1, Natura 1. El tono es Rose. Esta es máscara o rímel, perdón si no lo pronuncio bien. Este es un labial 24 horas. Labial 24 horas. Y este es un tinte para labios. Y este es un mate. A mí me gustan muchísimo estos. Hay a quienes no les gustan. A mí me gustan porque no me resecan los labios.
Y bueno, eso fue todo de Avon. De Fuller ya entregué. Entregué algo, pero no recuerdo. Perfilador. Ah, son estos. De estos. Sí, deben de ser estos. Ah, y este rímel también me lo regaló. Sí, debe ser este, ¿no? Bueno, para cejas. Se supone que son cuatro. Y no es cierto, aquí está el perfilador, ¿ven? 49.99, una ganancia de 12.92. De estos, bueno, son 4. Por los 4 son 79.94, una ganancia de 20.67. Y para mí, pues me pedí esta ropa interior, que son unas petas. Ah, que debe venir. Panty. 59.99, una ganancia de 10.34. Me pedí esta en color este, que es piel, y esta en negro. Vamos a abrirlas, a ver qué tal. Genial, la abrió. Esperen partes. Les dije el precio, pues sí, ¿verdad? Les acabo de decir 59.99. Este, el puente es de, pues de la misma tela que de aquí. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué tela es. ¿Algodón? Algodón y 5% elastano. En su mayoría es el algodón. Y bueno, este lo pedí para mí. Miren, detallitos de encaje. Se ve de buena calidad. A ver qué tal. ¿Qué tal? Y pedí cepillitos. Mi nena ya abrió uno. Mi nena tiene la extraña costumbre de morder sus cepillos y no le dura nada. Por eso debo de tener varios, porque los muerde. Kimi, no, espérame, permíteme. Cada uno costó 19.98, una ganancia de 5.16. Mamá, ¿me das los cepillos, por favor? ¿Cómo se dice? Por favor. Ok, gracias. Luego sí que pedí estos perfumitos que costaban, bueno, el Night Glow 70, una ganancia de 18.10. Este le encanta a la mayoría de mis clientes. Y pedí este Inspiration 79.99, una ganancia de 20.68. Esto, la mayoría de estos, excepto el perfilador, sí, excepto el perfilador y esta cremita, no están disponibles para venta. Y algo más me faltó. Tengo que revisar, pero esa cremita, 69.99, una ganancia de 10.18. Y bueno, este, al final decía que no iba a juntar el video de... Sí, permíteme. De Arabella y... ¿Qué las mostré? Arabella y lo de Victoria's Secret. Porque se me hacía muy largo, pero este se me hace un poco corto. Así que, pues sí, al final sí los voy a juntar. Entonces van a ver que ya me despedí. Les dije adiós en el otro video. Pero a continuar este. Ahora sí, adiós. No, ya recordé. Este folleto salió. Este no sale en internet, es un folleto outlet de campaña 26. Solo ingresa a pedir igual a mayor a 590 puntos y puedes pedir los productos de aquí. Tu favorito por 129. Es un juego de tres refractarios con tapa. Las tapas son tipo rosca o rosca. Estos recipientes por 39.99. Ahora te ayudo. Este es por 89.99. Ahorita te ayudo, permíteme. Miren, llévatelos por 69. Dije, surtirá en modelo disponible. Te pueden surtir este de caritas, el anaranjado, el azul. Ahí está de aquí las botellas. Ah, 49.99. Los platos, 79.99. Este, 59.99. 80. 140 para que hagas tu juego. Y esos perfumitos están en 35. Estos rolón en 13. Y estos están en 15, son llaveros, pulseras en 12. Esto que es amárralo en tu cuello o muñeca, 20 pesos, un angelito. Los heredones 4.60. Miren, estos están hermosos, 4.30 de Mickey, de Frozen, de los Avengers, de Cars. Y estas, sí, mi amor, y estas cremitas en 22. Ahora sí, ya fue todo. Bye. Bye. Bye.